Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal, Televida, canal católico de la familia. Y su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, recordarles a aquellos hermanos, hermanas que están inscritos en esta escuelita, que la misión nuestra en el campo espiritual, hermanos, hermanas, que es el más importante, es llegar al estado de santidad. Es llegar a la iluminación, al despertar. Y llegar a la madurez en Cristo Jesús, como hermosamente lo expresa Pablo. Ya hemos dicho en este programa que la medida del ser humano es Cristo. Jesús, el Jesús histórico, que es el Cristo, el ungido, el Verbo de Dios. El ser humano, un ser humano que busque en el decurso de su vida, es decir, en el trayecto de su vida, 20, 30, 40 años, 60. Un ser humano que busque llegar a la plenitud de su realización como hombre, como mujer, ese ser humano debe ser como Cristo, como Jesús. El ser humano pleno, el ser humano perfecto, el nuevo Adán. Ahora, para llegar a ese ser humano, hermanos, hermanas, hay que llegar al estado de santidad. Para llegar a ese ser humano, hay que llegar a la iluminación. Hay que llegar al despertar. Hay que tener, como dice Pablo, que para mí es uno de los seres humanos que más llegó a ser como el modelo supremo, Jesús. Que Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Jesús fue un ser humano iluminado. Él iluminado. El iluminado Jesús, el Verbo de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, tratemos de ser como Jesús. Entonces, repito, hermanos, hermanas, aquellos hermanos y hermanas que ven este programa, que cuando me ven por la calle, en cualquier lugar, Fray, yo estoy en la escuelita. Bueno, estamos en esta escuelita, pero para llegar a la iluminación, con la humildad de vida, ¿verdad? O sea, aquí tratamos de enseñar el camino para llegar a la iluminación, para llegar al estado de santidad, para llegar al despertar a otro nivel de conciencia, que es la conciencia filial. Se quiero hoy compartir con ustedes un grito que lo tomamos del grito del ciego Bartimeo al final del capítulo 10, o en el capítulo 10 de Marcos, ciego Bartimeo, que gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba, superó todos los obstáculos. Gritaba. El grito nuestro, hermanos y hermanas, es Jesús, hijo del Dios vivo, que nazca el hombre nuevo. Si es la mujer que ora, que nazca la mujer nueva. Consciente de su nueva identidad. El hombre iluminado es un hombre nuevo. La mujer iluminada es una mujer nueva. El hombre en un estado de santidad es un hombre nuevo. La mujer en un estado de santidad es una mujer nueva. El hombre despierto es un hombre nuevo. La mujer despierta es una mujer nueva. Si hay un nuevo nacimiento, y lo hay, nuevo nacimiento que se dio
mi bautismo, el hombre nuevo nacido de la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección, si yo nazco de nuevo, tengo una nueva conciencia. Si yo nazco de nuevo, tengo una nueva conciencia. Una nueva conciencia. Luego, hermanos y hermanas, articulemos este grito. Este es el grito: Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad y misericordia de mí, que yo nazca de nuevo. Que nazca el hombre nuevo, la mujer que ora, la mujer nueva, consciente de su nueva identidad. Hermanos, hermanas, esto es lo que buscamos nosotros. Esto es la iluminación, la conciencia de la nueva identidad. Ya hemos dicho y nos repetimos permanentemente, yo tengo una identidad natural. Una identidad natural que se refleja en cuatro certezas. La certeza de que existo, la certeza de que soy un ser humano, mi naturaleza, la certeza de mi género, soy hombre, la mujer es mujer, y la certeza de la identidad psicológica, soy Fray José. Pero todo esto pertenece al mundo natural. Todo ser humano, santo, pecador, ignorante, sabio, sabe que existe, sabe que es un ser humano, sabe que es un hombre o una mujer y tiene la conciencia de su identidad psicológica. Yo sé que soy Fray José. Mi hermano diácono Rafael, que está aquí, ustedes no lo ven, pero él está, sabe que es Rafael. Esa es su identidad psicológica. Entonces queremos la quinta certeza, hermanos y hermanas. La quinta certeza es que soy hijo de Dios. Eso es lo que buscamos nosotros en esta escuelita. Entonces, yo quisiera, hermanos y hermanas, que todos y todas, yo el primero, por supuesto, seamos conscientes de lo que buscamos en esta escuelita. Que nuestro primer aprendizaje sea esto, o sea, yo estoy buscando la iluminación. Yo estoy buscando un estado superior de conciencia. Yo estoy buscando la conciencia de mi identidad sobrenatural. Yo ando buscando la conciencia de mi esencia. Yo ando buscando la conciencia de mi verdad eterna. Yo ando buscando la conciencia de mi quinta certeza. Y con la confianza en Jesús, quien busca, encuentra. A quien llama, se le abre. Al que pide, se le da. Entonces, hermanos y hermanas, quiero que todos nosotros tomemos conciencia de lo que buscamos en esta escuelita es llegar a la iluminación, al despertar al estado de santidad. Y por eso hemos abierto el canal, los que no se han inscrito, inscríbanse, al canal de YouTube, Fray José María, donde todo se concentra en la filiación divina. La filiación divina. Llegar a la conciencia de la esencia. Llegar a la conciencia de la quinta certeza. Llegar a la conciencia de mi verdad eterna. En una palabra, llegar a la conciencia de que yo soy hijo de Dios. Y que esa conciencia determine mi existencia. Actuar siempre como hijo de Dios, la oración que hacemos, pensar, hablar, sentir, imaginar, actuar como hijo de Dios. Como yo siempre pienso, hablo, actúo, imagino, como Fray José. Mi identidad psicológica está presente en todo lo que yo hago. Yo pienso, cuando yo pienso, piensa Fray José. Cuando yo imagino, imagino a Fray José. Cuando yo siento, siente Fray José. Cuando yo hablo, habla Fray José. Cuando yo actúo, actúa Fray José. No actúa mi hermano diácono Rafael, actúa Fray José. Entonces es lo mismo, cuando yo hable, que hable Fray José. Cuando yo imagino, que imagine Fray José, hijo de Dios. Y los hijos de Dios no pecan.
no pueden pecar. Yo voy a hablar siempre como hijo de Dios. Siempre voy a tener el lenguaje correcto, el lenguaje apropiado, el lenguaje de un hijo de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Hay que avanzar. Lleguemos pronto a la conciencia de la esencia. Viernes, hoy tenemos el Salmo 51:10. Estamos, hermanos, hermanas, comentando, siempre digo, creo que el segundo Salmo, ¿verdad?, como más leído en la Biblia. Creo que el primero, el 23, ya ve, Dios es mi pastor, esta belleza literaria, una belleza, el Salmo 23. Pero creo que el segundo, el 51, hermanos, hermanas, el miserere, el Salmo del hombre pecador, la mujer pecadora que reconoce su deficiencia, reconoce su verdad pecaminosa delante de Dios. Pues es una belleza. Estamos leyendo el Salmo del hombre pecador, de la mujer pecadora que reconoce su dimensión pecaminosa, su dimensión oscura, que no oculta su verdad pecaminosa delante de Dios. Y este hombre que no oculta su hipocresía, su idolatría, su verdad pecaminosa delante de Dios, esta mujer que no oculta su hipocresía, su verdad pecaminosa delante de Dios, sale absuelto. Sale la mujer absuelta. Salmo bellísimo. Hoy tenemos el verso 10 que dice: devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. El salmista pide la alegría. Devuélveme el son del gozo y la alegría. El son. Que pensamos, ¿verdad?, en el son cubano, tan hermoso. Hermano diácono se ríe por aquí. El son cubano, ¿a quién no le gusta el son cubano? Yo no sé bailar y me gustaría aprender a bailar para danzar el son cubano. Devuelve el son del gozo y la alegría. La alegría. El pecado me... Esto es importante, por eso este salmo es tan bello, hermanos, hermanos. El pecado me roba la alegría. Me roba el gozo. Perdí la alegría. Perdí la alegría porque me aparté de Dios. Por eso Adán y Eva, cuando pecan, se ocultan. Pierden la alegría. Se ocultan de la verdad. La antropología cristiana bíblica es la más hermosa. Tanta realidad, tanta belleza, ¿verdad?, que toca la profundidad del ser humano. El pecado, la maldad, nos roba la alegría, hace que nos aparte, que nos ocultemos de Dios. Adán y Eva, cuando pecan, se ocultan de Dios, huyen de Dios. Y esto delata, denota la gravedad del pecado, hermanos y hermanas. Huimos de Dios cuando el pecado nos mueve. Huimos de Dios, nos roba la alegría, no podemos danzar el son, no podemos danzar el son. Se alegren los huesos que tú machacaste, Señor, tú, digámoslo claramente, nos ha castigado. El papá que castiga, que corrige a su hijo, que se alegren los huesos que tú machacaste. Machascar algo. Dolor, sufrimiento. Bien, hermanos, hermanas, les invito a leer detenidamente esta belleza literaria, esta belleza existencial. Y repito, es un hombre, una mujer que delante de Dios reconoce su verdad pecaminosa, reconoce su error,
reconoce que ha ofendido a Dios. Y este hombre sale absuelto. La mujer sale absuelta porque delante de Dios ha reconocido su perversidad, su error. Y Dios siempre perdona, hermanos y hermanas. Jamás desesperemos, jamás dudemos de la certeza del perdón de Dios. Dios siempre perdona. Él machasca los huesos, pero nos devuelve la alegría de la salvación. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, recordemos que los viernes, sobre todo en tiempo ordinario, y todos los viernes, ¿verdad? La iglesia, claro, menos los viernes de Pascua, el viernes de Pascua, la Pascua es todo alegría, la muerte, el pecado han sido superados. Pero en el tiempo ordinario, los viernes, en la liturgia católica, cada viernes tiene un matiz penitencial. Por ejemplo, en la liturgia de las horas, todos los viernes rezamos el Miserere, el salmo que estamos analizando, el Salmo 51. Porque el viernes murió Cristo, hermanos y hermanas, por los pecados de la humanidad. Entonces hoy hagamos un profundo silencio en estos minutos que nos quedan. Y así como el salmista reconoce su verdad pecaminosa delante de Dios, también reconozcamos nosotros nuestra verdad pecaminosa delante de Dios y pidámosle perdón en silencio. Amado, eterno y adorado Jesús, tú has venido a perdonarnos. Tú has venido a redimirnos. Tú has venido a purificarnos, a limpiarnos con el poder de tu sangre y el poder de tu palabra. Hoy viernes, amado Jesús, último viernes de este mes de agosto, por favor, perdónanos nuestros pecados, nuestras mentiras, adulterios, fornicaciones, homicidio, brujería, envidia, venganza, violencia. Perdónanos, Jesús, y devuélvenos la alegría de la amistad contigo. Amén.